somos responsables de profesionalizar a los docentes, nosotros como Ministerio de Educación. Ustedes son empleados municipales, pero la municipalidad apoya la educación, dando el recurso humano de ustedes para que sean ustedes mentores de la educación. Deben de conocer la ley de educación. No se preocupen, ayer cosa los pregunté a los asesores del seminario, tampoco la conocían. ¿Sí? Pero no había socialización, no ha habido conocimiento de esto. Y esa ley dice que nosotros como Ministerio de Ambiente somos responsables de profesionalizar a los docentes del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación es el responsable de que sus docentes puedan cubrir la CNB. Eso sí lo conocen. ¿Sí? La Currícula Nacional Base. ¿Sí? Que ahí habla de temas ambientales que vamos a verlos acá. Entonces, vamos a tener 9 días que vamos a trabajar en estos horarios. Yo quiero disculparme porque no puedo salir antes de la oficina, tengo que llegar a marcar, tengo que llegar a traer el recurso que utilizamos para esto, tengo que llegar a Chimaltenango y luego venir acá. Entonces, vamos a trabajar en estos horarios, de 8:30, ellos trabajan hasta las 12:30, ¿verdad, señor alcalde? Hasta las 5. Hasta las 5, ah, bueno. Entonces, vamos, tenemos uno más hasta las 6, no mentira, hasta las 12:30, 1 de la tarde. Yo quiero compartir con ustedes, hemos trabajado en diferentes lugares del departamento y una experiencia muy bonita que tuvimos con maestros empleados municipales de San Martín y Jirotepeque. Ellos, programamos con ellos por las tardes. Venían maestros, la mayoría de los docentes eran de sus comunidades. Venían los maestros y llegaban a, empezando el tema y almorzaban ahí recibiendo la capacitación. Y el bus se iba a las 4:30 de la tarde. A las 4:15 todavía estaban ahí y salían corriendo a esperar. Era un sacrificio, sí, realmente. Y eso es reciente. Han habido otros lugares donde hemos tenido comodidades como esta, un espacio como este, para poder trabajar. Y otros lugares donde hemos dado diplomado, que no tenemos la comodidad como esta, ni el equipo, ni la energía eléctrica, pero también hemos trabajado. Entonces, para la educación, hay educación formal e informal. Y esto es lo que tenemos que ir aplicando nosotros acá. Tengo 8 años de trabajar en el Ministerio de Ambiente en el tema de educación ambiental y queremos y hemos ido poco a poco capacitándonos también. Recientemente, para el día de mañana y pasado, tenemos una capacitación de la socialización de la actualización de la política de educación ambiental, que en su momento se la tenemos que dar a conocer a ustedes cuando sea ese módulo. Entonces, poco a poco también nosotros nos capacitan para que nosotros estemos actualizados y que podamos brindar esa información. Señor alcalde, muchísimas gracias, la verdad, por el tiempo, por el espacio y por estar acá, por estar inaugurando este evento. Vamos a, después de que ya trabajemos esto acá, esta inauguración, pues vamos a iniciar con el primer módulo el día de hoy y yo le pedí favor a Gustavo que pidiera algún material. Tenemos estimado que sean 38 o 40 personas, al final no sé cuántas hay, pero si vamos a trabajar con los que están. Y vamos a, al iniciar, pues vamos a dar los lineamientos de juego en el tema del diploma. Señor alcalde, muchísimas gracias nuevamente. Señores de la corporación que lo acompañan, los